Hola, somos médicos de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva Regional Patagónica, preocupados por el incremento de casos COVID en nuestra región. Actualmente ya hay terapias intensivas que se encuentran saturadas, incluso Río Negro se está trasladando pacientes a otras provincias. Es por eso que queríamos comentarte algunas cosas que quizás desconozcas. Soy Mariel García, intensivista de Comodoro Rivadavia. Somos pocos los que elegimos esta especialidad. El 50% de las vacantes para formación quedan desiertas. La realidad es que hemos observado que en los últimos años somos una especie en extinción. Soy Jorgelina, médica intensivista de la ciudad de Neuquén. Como coordinadora del curso superior de terapia intensiva, sé que la formación de un especialista requiere de 4 años, no solo para adquirir conocimientos en la asistencia de pacientes gravemente enfermos, sino también para capacitarse en docencia, gestión y bioética. Soy Cristina, médica intensivista de General Roca en Río Negro. Quiero contarte que los intensivistas somos irreemplazables porque los resultados en terapia intensiva dependen del recurso humano capacitado y altamente calificado, y no únicamente de la cantidad de camas y de respiradores. Por eso te pedimos que tomes conciencia y no te expongas, que seas capaz de decir que no a una juntada, que no salgas si no es necesario, que no compartas el mate, que no olvides la higiene de tus manos, que sí uses tapaboca y que respetes el distanciamiento de 2 metros. Mi nombre es Juan. Soy Osvaldo, médico intensivista. En Río Gallegos, la terapia donde trabajo agregó más camas y más recursos materiales para poder afrontar la internación de los pacientes, pero no conseguimos recurso humano, por lo que estamos sobrecargados y nuestras jornadas son largas y extenuantes. Debemos concentrarnos en cuidarnos y evitar las infecciones porque, como vos, también tenemos familia. Me llamo Gustavo y en Tierra del Fuego estamos enfrentando un rebrote. No sabemos lo que pasará y cuántos pacientes más necesitarán de nosotros. Pensalo, los verdaderos héroes son los que cuidan a los demás. Cuídate, cuidanos, decile no al COVID, decile no a las reuniones.